Bien, estamos entonces en el segundo bloque de este resumen Giramundo y como lo anunciamos en el principio, estamos en el momento de la entrevista de este resumen de noticias. En este caso vamos a tener el contacto con Leonardo Janjetic, él es técnico de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar e Indígena y que a partir de ahora o están en proceso de transición a transformarse en un Instituto Nacional de Agricultura Familiar e Indígena. Buenos días, Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por comunicarse. Bueno, contamos un poco que recién teníamos esta duda de cómo presentarte, si como técnico de la Secretaría o del Instituto. ¿Podés contar un poco, ya, empezar con este tema? Bueno, sí, la verdad que recién te decía que no me siento parte del Instituto todavía. Es una noticia demasiado reciente, pero bueno, parece que en los papeles medio de un día para el otro pasamos a ser de instituto, pasamos a ser de Secretaría de Agricultura Familiar, que ya de por sí éramos subsecretaría de Agricultura Familiar, a instituto. Hace apenas 15 días aproximadamente de ese cambio. Bueno, me presento un poco también que yo soy delegado de la Secretaría, yo le voy a decir Secretaría por el momento, en la provincia de San Luis, y delegado de ATE, y aprovecho, ya que ustedes son medio de Mendoza, para mandar un saludo a los compañeros de ahí de la provincia que están en proceso de organización en un sindical. Bien, por ahí retomar un poco, digo, como las causas por las cuales se toma esta decisión de transformar de Secretaría en Instituto. Recordar que tuvo que ver con varios cambios que se vienen haciendo en los gabinetes a nivel nacional y que en determinadas secretarías o ministerios afectó o de manera general o de manera particular, como el caso de usted. Por ahí, en este sentido, poder explicar qué implica para lo que es o fue la Secretaría este cambio en particular, desde los recursos, desde las tareas, las actividades y el desarrollo territorial. Bueno, la explicación institucional de parte de los funcionarios es que las trabas de funcionamiento dentro del ministerio, que ya no es más Ministerio de Agricultura, además es Ministerio de Economía, por lo tanto era Secretaría de Agricultura, donde estábamos insertos nosotros, y además fuimos de Secretaría de Agricultura Familiar a Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. La explicación es que las burocráticas de funcionamiento eran altísimas. El Ministerio no es el Ministerio de Agricultura, digamos, no es un instituto que, no es un organismo que le interesase demasiado tener desarrollo territorial, digamos, que le interesase políticamente ni trabajar demasiado con el sector de la agricultura familiar campesina e indígena, priorizar oficinas en el territorio para llevar la política pública de esa manera. Entonces había permanentemente distintas miradas contrapuestas que son históricas, ni siquiera son de este gobierno, fueron durante el macrismo y también en los años del kirchnerismo, que siempre había una disociación entre cómo funcionaba el ministerio y cómo la Secretaría de Agricultura Familiar. En este año, sobre todo con mucho que tiene que ver con financiamientos externos para los proyectos, las trabas eran altísimas e inclusive también lo que era el funcionamiento interno de Caja Chica. Seguimos con un parque automotor prácticamente que la última vez que se actualizó fue en el 2011, 2012, esos son los últimos vehículos que ingresaron en la institución, que tiene un trabajo en el territorio que es indispensable contar con movilidad. Se han ido cerrando las oficinas del interior o nos reagrupan con otros organismos de nación o se cierran en forma de bancar alquileres. Entonces había, la verdad, esto digo yo, una disociación entre lo que necesita la institución para funcionar, aportando el Ministerio de Economía, Secretaría de Agricultura, para puntualmente la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ese es un poco funcionarios. Bien, y por ahí, digo, ya que hablamos del trabajo en el territorio, por ahí que puedas contar cuál es tu tarea y cuáles son las tareas que cumplen las y los compañeros del territorio de la Secretaría. Porque por ahí quien nos está viendo piensa, o sea, que sepa cuáles son las tareas que ustedes realizan y la importancia que tiene la tarea de los técnicos y técnicas en el territorio. Bien, bueno, cada provincia tiene una coordinación plural y está dividida en ríos, según la provincia, 2, 3, 4, acá en la provincia de San Luis son 3 territorios, un coordinador, un referente. Bueno, un poco nuestro trabajo como técnicos y técnicas de la Secretaría de Agricultura Familiar tiene que ver con ser una herramienta para el desarrollo rural, digámoslo así. Hay una fuerte impronta por cuestiones históricas de trabajar las cuestiones productivas, pero en esta mirada del desarrollo rural se incorpora de una forma muy importante todo lo que tenga que ver con la comercialización, con la cuestión de el acceso al agua. En muchas comunidades rurales es fundamental ir aportando nuevas tecnologías que facilite el acceso al agua. Y de alguna manera también ser un articulador entre distintos organismos del Estado, la provincia, los municipios, también poder ir generando articulaciones entre las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, para tratar de profundizar en la mirada de los problemas de los territorios y encauzar soluciones que sean un poco más de fondo. Bueno, respecto a las condiciones laborales, en este marco de la creación del Instituto de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, nos agarra a los trabajadores y las trabajadoras en una expectativa de lo que es el pase planta. Hay compañeros, compañeras que trabajan desde hace más de 20 años en este organismo y siempre en un marco de precarización. Nunca tuvimos posibilidad de acceder al pase planta, que nos dé las condiciones laborales que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras. En este momento se estaban destrabando un montón de vacantes para el ex Ministerio de Agricultura y hoy en día Secretaría de Agricultura, y bueno, estábamos con la expectativa del pase a planta. Lo que estamos pidiendo a nivel sindical es que los cambios institucionales no demoren el acceso a derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ya es mucho el tiempo que tuvimos que esperar para poder acceder a la estabilidad laboral, y entendemos los cambios institucionales que tengan que haber. Podemos tener una mirada más a favor, más en contra, podemos compartir muchas cosas, pero no debe demorarse el acceso a pase a planta por estos cambios institucionales. Entonces, esto era la entrevista a Leonardo Janjetic, técnico de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar, delegado de ATE en la provincia de San Luis, con la situación que atraviesan y que vienen atravesando desde hace tiempo las y los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resumen Giramundo.